Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches de nueva cuenta, amigos y seguidores de Noticias Saltillo. Como siempre, agradeciéndoles que se conecten a las transmisiones en vivo que día a día les hacemos llegar. En esta ocasión, pues me encuentro desde la carretera libre Monterrey hacia Saltillo, kilómetro 26, aquí a la altura, muy cerca de Ojo Caliente, el entronque con la carretera de Cuota, donde pues lamentablemente un hombre pierde la vida tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Este hombre, bueno, el cuerpo de esta persona quedó tendido en el carril izquierdo con dirección de Monterrey a Saltillo. Ya acudieron paramédicos de bomberos, quienes confirmaron el deceso de esta persona. Pues presenta un traumatismo de cráneo encefálico, severo, con exposición de masa encefálica, debido a que aparentemente pues el vehículo que lo atropelló le pasa por encima de la cabeza. El área ya está acordonada y abanderada por parte de la Policía Federal, y ya hicieron el llamado a la Fiscalía para que pues tome conocimiento de la muerte de este hombre, que hasta el momento pues no hay generales de él, y posteriormente poder levantar el cuerpo y llevarlo hasta el anfiteatro del HU, del Hospital Universitario, para realizarle la necropsia de ley y pues ya a ver si trae esta persona alguna identificación que permita saber sus generales, y de no ser así pues permanecerá en calidad de no identificado hasta que algún familiar acuda por el cuerpo de este hombre, que pues aparentemente intentaba cruzar esta carretera y es arrollado por un vehículo que pues se da la fuga. Desconocemos si haya sido un carro o camioneta, pero bueno, ya el área está acordonada, ya está abanderada y ya solamente hay que esperar a que llegue la fiscalía para que realice las diligencias correspondientes y poder llevarse el cuerpo de esta persona que fue arrollada sobre el kilómetro 26 de la carretera Monterrey hacia Saltillo. Es la libre, la carretera libre. Aquí, allá al fondo, alcanzamos a ver el entronque de la de Cuota, donde uno sale de la de Cuota, es donde se registra este lamentable hecho. Es la información que le tengo hasta el momento. Como siempre, invitarlos a que esté al pendiente de nuestras redes sociales, de nuestro sitio web, para que usted esté muy bien enterado de lo que sucede en cuestión de policía acá en la región sureste del estado de Coahuila. Que tengan ustedes una excelente noche y yo los estaré viendo en la próxima transmisión.